Parece que las noticias de Dragon Ball no pararán durante esta semana, o al menos durante estos días. Pues en esta ocasión te traemos un poco más de información respecto a lo que ha pasado después de que Akira Toriyama falleciera. Un artículo creado contando la historia de lo que está pasando con los derechos de Dragon Ball Super, y de Dragon Ball en general. Esto parece venir de una entrevista a Soichiro Morita en la revista Weekly Toyo Keisei. El artículo dice lo siguiente: batalla por los derechos después de la muerte del autor. Frenesí y caos que rodean al dinero de Dragon Ball. Desde que comenzó su serialización en el 84, Dragon Ball ha seguido siendo una propiedad intelectual muy lucrativa que continúa cautivando a la gente. Según la empresa de investigación de aplicaciones Sensor Tower, los juegos móviles de Dragon Ball, incluido Dokkan Battle, que comenzó a distribuirse en 2015, han superado los ingresos totales mundiales de 5 mil millones de yenes hasta el 24 de febrero. Super Hero logró unos de los ingresos más grandes en taquilla mundial de 13 mil millones de yenes. En Arabia Saudita también se construirá un parque temático en escala comparable a Disneyland de Tokio. En marzo, para pesar de muchos, falleció el autor original de Dragon Ball, Akira Toriyama. Sin embargo, el impulso de Dragon Ball no muestra signos de desaceleración y continúa acelerándose en todo el mundo. Respecto a su atractivo, los implicados coinciden unánimemente. Es la simplicidad. Cuando analizamos por qué los juegos se convierten en éxitos en Norteamérica, pareciera que la sencillez de luchemos para ver quién es más fuerte, que se puede disfrutar sin pensarlo mucho, resonó mucho en la gente, dijo un informador privilegiado del grupo Bandai Namco. Gran alboroto debido a la persona a cargo que se vuelve independiente. El año pasado hubo un incidente que causó el revuelo en el negocio por esta obra. En mayo de 2023, Akio Yoku, ex director de los Dragon Ball Room de Shueisha, se independizó con varios subordinados y estableció una nueva empresa, Corporación Cápsula Tokio, que lleva de nombre una empresa ficticia que aparece en la serie, con el objetivo de gestionar las actividades creativas y manejar los derechos de la propiedad intelectual. Yoku se convirtió en el director del Dragon Ball Room en 2016, después de desempeñarse como editor en jefe del OV Jump. Una fuente de Shueisha recuerda que sin consultar a sus superiores, el señor Yoku decidió unilateralmente hacer una adaptación cinematográfica de Sandland, de Akira Toriyama Sensei. Siempre se centró en servir al autor para bien o para mal. Al mismo tiempo, hubo críticas de productores de anime y cadenas de televisión de que si tenía una actitud condescendiente. Además de estas evaluaciones, faltaron avances en las colaboraciones con el metaverso, y al que los superiores estaban anticipando. Como resultado, en 2022 fue reasignado a un nuevo departamento de negocios. Esta transferencia no deseada se convirtió en el detonante, y al cabo de un año Yoku se independizó, al asumir papel de portavoz de Toriyama en nombre de Shueisha. Las acciones de Yoku se elevaron con el riesgo de que Shueisha perdiera los derechos de Dragon Ball. Toriyama tampoco estaba satisfecho con la eliminación de Yoku, ya que él confiaba más en él. El presidente Marue Horiuchi de Shueisha incluso fue directamente a la residencia de Toriyama, en la prefectura de Aichi, pero no pudo convencerlo de que se quedara, dijo la fuente de Shueisha antes mencionada. Esto puso en una posición difícil a Bandai Namco, ya que se veían haciendo una fortuna con juegos como Dokkan Battle. Y Yoku, que era el portavoz de Toriyama, se independizó, pero los derechos del manga fueron dirigidos por Shueisha. No estaba claro a quién consultar sobre asuntos relacionados con el trabajo original. Las reuniones sobre Dragon Ball se organizaban de forma muy vaga, invitando a todas las partes relevantes, lo que sutilmente incluiría tanto en representaciones de Yoku como de Shueisha, haciendo que el coordinamiento sea extremadamente estresante, afirmó el citado con información privilegiada de Bandai Namco. El fallecimiento de Toriyama se produjo en el medio de esta batalla por los derechos. Las discusiones continuaron sin el autor original y las disputas han estado en curso y los problemas siguen sin resolverse, señaló un empleado de Shueisha. Algunos ejecutivos de la industria buscan una solución que involucraría a la familia, diciendo que depende de cómo la familia se siente al respecto. La pregunta sigue siendo quién finalmente tomará el liderazgo de la gestión de la propiedad intelectual masiva. El futuro de la batalla está estancada, que no es propia de un manga shonen. Aún no está claro qué es lo que ocurrirá. Todo esto nos indica cómo está la situación sobre la obra de Dragon Ball. El año pasado, cuando se presentó el primer tráiler de Dragon Ball Daima, el cual pensábamos que se llamaría Magic, y Yoku presentó este tráiler.
por lo cual todos creímos que este ya había ganado la batalla legal sobre los derechos, pero al parecer esto se pospuso bastante y empeoró por la situación de Toriyama. Él quería que Yoku tuviera los derechos al parecer y siempre estuvo de su lado de acuerdo al artículo. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, y al parecer esto no llegó a completarse, pero de igual manera esperemos que al final sí Yoku sea quien tenga los derechos al final. Ya que se nota que él sí que le tiene aprecio a la obra de Toriyama, pues en el mismo artículo se dice que este fue quien sin el permiso de nadie sacó la versión cinematográfica de Sandland. Y por esto seguramente estuvo hablando tanto en 2022 que pronto veríamos algo animado más de Dragon Ball. Pero al parecer, tal como se mencionaba por parte de los leakers, Geekdom y otros más, Shueisha es quien estaba retrasando todo eso. Y de acuerdo a Anime Ajax y otros más, se mencionaba justamente que era Shueisha quien impedía que Dragon Ball Super regresara como anime, ni siquiera era Toei Animation. ¿Ustedes qué opinan respecto a todo esto? ¿Creen que realmente Akio Yoku gane al final los derechos? Esperemos que sea así. Esto también podría ser por lo que el manga de Super ha estado en pausa durante tanto tiempo. Esperemos que antes de que termine el año todo esto llegue a un buen acuerdo. Ahora siguiendo con las noticias. En la madrugada salió el nuevo tráiler de Dragon Ball Daima y te trajimos el resumen al respecto de lo que pudimos ver en el mismo. Muchos creímos que se había adelantado debido a las filtraciones que se hicieron, pero aparentemente sí que estaba programado un evento en el cual se mostraría mucho de Dragon Ball Daima. Y justamente ese tráiler. Aunque, como es costumbre, no se promocionó para nada. Simplemente se hizo el evento sin promoción, los asistentes lo vieron y después fue publicado. Pero en la revista Beyond sí que vienen algunos scans ya promocionando a Dragon Ball Daima, por lo menos un poquito mejor que la vez pasada. No con aquellos feos PNGs que solamente eran imágenes recortadas, esta página sí que se ve un tanto mejor. Incluso Daima está escrito con el cielo. Bastante bonito, así que esperemos que la promoción para Daima continúe de esta manera. Y eso sería todo en cuanto a la información que nos han traído en este último día. Realmente había pasado bastante tiempo desde que te traíamos más de una noticia a la semana. E incluso pasaban semanas para poder hacer un video recopilatorio, así que es bastante agradable poderte traer más noticias seguido. Eso sería todo, espero te haya gustado la información y esperemos de nuevo que Yoku sea quien gane al final. Déjanos tu comentario respecto a qué te ha parecido y un like para que te sigamos trayendo más videos. Y nada, un abrazo con cariño de Yoku y hasta la siguiente. Los quiero, chao.